Al tema, ¿no? Al tema de hoy, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Bueno, que a nivel político no se han puesto de acuerdo las fuerzas políticas y obviamente han venido alargando el nombramiento del fiscal anticorrupción. Ya el fin de semana que acaba de pasar, se dio arranque al sistema completo anticorrupción, nada más que faltó el que nombraran al fiscal. ¿Cómo afecta esto al gobierno de la Ciudad de México, a quienes habitamos en la Ciudad de México? Vamos a platicar el día de hoy con el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, ya lo tenemos en la línea. Él es diputado por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y el tema, sin lugar a dudas, de la anticorrupción es fundamental porque el hacer negocio en México implica seguridad jurídica, y la seguridad jurídica solo se da cuando deja de haber impunidad. Señor diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomarle la llamada. Hola, al contrario, amigo, muy buenas tardes, aquí a tu orden. Preguntándote, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿de qué manera afecta a esta gran ciudad? Mira, hay dos vertientes. Uno, lo que ha pasado hoy en el Sistema Nacional Anticorrupción, la nueva formulación de un orden jurídico en busca del combate a la corrupción, genera el tema de incertidumbre de que hoy no existe un fiscal que realmente de la sanción de las personas que estén incurriendo en actos de corrupción, en este caso de cualquier dependencia de gobierno federal. ¿Qué es lo grave? Yo sí pido al Senado de la República que generemos los mecanismos indicados y adecuados para acelerar este proceso y que realmente el sistema esté funcionando en su totalidad y no en parcialidad. Y este mismo problema lo tenemos en la Asamblea Legislativa, por eso te hablaba de dos partes, un tema del nacional y un tema el nacional, el local, el que estamos impulsando, en donde nosotros como legisladores tenemos un término constitucional el 18 de junio de ya tener un nuevo sistema anticorrupción y que en septiembre, octubre tengamos ya un nuevo fiscal anticorrupción en la Ciudad de México que se coordine con el fiscal federal para hacer realmente las investigaciones de cualquier obra pública, de cualquier licitación, que se transparenten todos y se auditen en tiempo y forma todos los archivos que estén hoy en lo oscuro en el gobierno de la ciudad. Y creo que tenemos que ir acelerando los tiempos para que esto se vaya homologando. Es lo que hoy está la situación jurídica en la ciudad y lo que vamos a estar trabajando directamente con el nuevo sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que estamos en vísperas de aprobarlo. Yo creo que el primer periodo ordinario, el 2 de mayo, estaremos ya aprobando el sistema local de la Ciudad de México. Y en esto, en el ámbito local, la aprobación, ¿tú crees que sea más tersa que lo que está sucediendo en el ámbito federal? Es la idea, por eso nosotros hemos estado vinculándonos directamente con sociedad civil organizada, con empresarios, con la academia, que mañana vamos a tener un foro y aprovecho tu espacio para comentarlo y que están bienvenidos todos los que estén interesados, una audiencia pública en el Museo de Medicina a las 9 de la mañana en donde van a participar ciudadanía, expertos, en donde se crea un nuevo sistema anticorrupción, en donde ya se presentó a la Asamblea Legislativa y que quede claro cuál va a ser el mecanismo y quitar cosas que no han sido articuladas del federal pero que en la Ciudad de México las tenemos que quitar para hacerlo más ágil, expedito y que sea eficaz, que eso es nuestro verdadero objetivo y es lo que hemos estado luchando y por eso lo hemos estado dialogando, trabajando, fortaleciendo, porque yo sí tengo muy claro algo: un sistema anticorrupción tiene que funcionar en su totalidad. Lo ideal es que no existiera un sistema anticorrupción, lo ideal es que no hubiera corrupción, pero lamentablemente en la Ciudad de México la percepción de corrupción, y aunque somos de las ciudades más transparentes, es terrible. Entonces, sí hay un problema, sí hay una necesidad en la capital del país que articulemos de manera correcta y que no articulemos a medias como el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué opinión te merece lo que ha dicho el senador Armando Ríos Peter en función de que es mejor esperarse a tener mejores momentos para nombrar al nuevo fiscal anticorrupción?
a nivel federal. Ese es el tema y que nosotros estamos peleando desde la Asamblea Legislativa y que lo transmitimos al nivel federal. Yo no entiendo cuál sea el momento que quieran aprobar un nuevo fiscal anticorrupción si los tiempos jurídicos ya están establecidos. ¿Cuál es la situación o qué es lo que les preocupa? Lo que la ciudadanía necesita es generar certeza de sus instituciones, que esté fuerte el nuevo sistema anticorrupción, que esté fuerte el fiscal, y lo que único que está causando ante la ciudadanía es la incertidumbre de poner el fiscal nacional en materia anticorrupción, es que haya incertidumbre en la ciudadanía y que solamente crean que este fiscal se va a poner a lo oscurito y que no tenga la legitimidad que este personaje y que esta nueva institución merece. Hay que darle seguimiento. Si me lo permites, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, te voy a buscar en la semana para que platiquemos a ver qué es lo que se va dando. Supuestamente ahora con Semana Santa se va a suspender y hasta regreso de Semana Santa a nivel federal van a ver si se logra el consenso para buscar nombrar el fiscal anticorrupción a nivel federal. Y que nos platiques qué es lo que va a pasar allá en la Asamblea Legislativa también, si me lo permites. Encantado, Eduardo, y como sabes, estoy a tu orden. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Es el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. Él es presidente de la Comisión de Transparencia y Gestión Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La intención aquí fue de alguna manera poner en contexto lo que está sucediendo en la Ciudad de México, que también repercute a nivel nacional, pero a nivel nacional lo que hemos observado es que no se han sumado las fuerzas necesarias para tomar la determinación y elegir a un hombre que pueda armonizar este sistema nacional anticorrupción.